Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina Rico con Lucía. Ahora vamos a cocinar unas ricas rajas de chile poblano. Miren, les muestro los ingredientes. Aquí tengo tres chiles verdes. Los voy a poner a asar aquí en la estufa sobre la lumbre. Son chiles grandes, por eso nada más voy a hacer tres. Luego tengo un cuarto de crema. Van a ser unos chiles de rajas con crema y queso y granito de elote. Es un cuarto de crema, una taza de grano de elote. Esta es una lata de 400 gramos. Y un cuarto de queso chihuahua rallado. Media cebolla y dos cucharaditas de mantequilla. Y sal y un consomé de pollo que le vamos a poner. Pues esos son todos los ingredientes que ocupamos. Y para acompañar nuestras rajas, yo tengo aquí, ya estoy preparando un rico arroz blanco con unos granitos de elote y mantequilla. Eso es para acompañarnos. Pues ahorita lo primero que vamos a hacer es asar los chiles, que nos queden bien asaditos por todos los lados, pero que no se nos vayan a quemar. Pues ya los chiles ya están bien asaditos. Ya les voy a apagar y los voy a poner en una bolsa de plástico para que suben, para poderlos limpiar y quitarle bien la piel. Los vamos a dejar un rato que suden. Vamos a ver la sopa, el arroz. Miren, ya está. Ya está, y qué rico. Ya está. Ya le vamos a apagar para ahorita, en cuanto estén nuestras rajas, servirnos y probar. Miren, ya estoy limpiando los chiles. Todavía están calientitos, pero ya empecé a limpiarlos. Ya que esté limpio, le vamos a sacar, ya que le he quitado bien la piel, le voy a sacar las semillas. Y no los voy a lavar, así los voy a preparar para que no quitarles el sabor y para que nos salgan un poco picositos. A ver qué tan picositos están los chiles. Y si lo lavamos, le quitamos el sabor, le quitamos también lo picante. Y las rajas pues tienen que ser algo de picantes. Tienen que tener un picorcito. Pues miren, ya estoy acabando de limpiar los chiles. Les estoy quitando bien la semilla. Si ustedes quieren, se la pueden dejar. O le pueden dejar, no toda, dejarle poquita. No quitársela toda completamente. Para que le salga el picocito. Y así, sin lavarlos. Miren, ya tengo aquí mis tres chiles limpios. Ahora lo que voy a hacer, voy a filetear la cebolla, la voy a partir en medias lunas. Poner mi sartén para poner la mantequilla que se vaya derritiendo de lo que pico la cebolla.
son dos cucharadas de mantequilla las que voy a usar, las que voy a ocupar. Ya depende de si ustedes le quieren agregar más o le quieren poner menos, o igual no le quieren poner mantequilla, le quieren poner aceite, ya es su gusto. Como sea, les va a salir rico. Mientras voy a ir partiendo las rajas, los chilitos así en rajitas, ya depende de la gruesa que ustedes las quieran. Si las quiero muy delgaditas, pues más gruesitas. Yo las voy a partir por la mitad para que no me queden muy largas, para que queden bien más o menos al bocado que se echa uno a la boca. Ya acabé de picar los chilitos en rajas. Ahora los voy a agregar acá. Ya está bien acicionada la cebolla con la mantequilla. Ahora voy a agregar las rajas de chile. Como unos 3 minutos para que se cosan un poco más y se sazonen bien con el sabor de la mantequilla y la cebolla. Le voy a poner poquita sal porque como lo voy a poner consomé, el consomé ya tiene sal y luego la mantequilla también tenía sal, así que una poquita nada más que le puse de sal. También le voy a poner una pizquita de pimienta molida. Ahora ya pasaron como 2 o 3 minutos. Ya se sazonó bien el chilito con la cebolla. Voy a agregar los granos de elote. Aquí le voy a agregar el consomé de pollo, para que se vaya sazonando. Creo que nada más le voy a poner la mitad del cubito, para que no nos salga muy, no vaya a salir salado, y nada más es para que agarre un poco de sabor, que agarre un sabor más rico, un sazón rico. Ahora voy a agregar la crema. Ya está sazonadito. Voy a agregar la crema. Es un cuarto de crema. Igual ya depende también del gusto de ustedes.
mezclamos bien para que se integre bien todo. Voy a esperar un momentito. Le voy a echar tantita leche aquí en el casito donde tenía la crema. Para aprovechar esto. Y luego ahorita le voy a echar el queso. A mí me gusta echarle así. Poquito queso. Para que se gratine aquí. Echar otro poquito. Esto ya es al gusto de ustedes. Depende de cómo lo quieran. Si le quieren agregar más. Aquí le voy a agregar la leche, es poquito nada más. Y vamos a dejar a que hierva bien y para apagarla. Ya miren, ya está hirviendo. La voy a probar a ver cómo nos quedó de sazón. Quedó muy buena. No salió tan enchiloso. No estaban muy picositos los chiles. El queso que nos quedó, bueno, ya hirvió, ya está bueno. Ya le voy a apagar. Y el queso que nos quedó, se lo voy a poner así encima. Aquí se lo voy a agregar. Y listo. Quedaron listas nuestras rajas con crema, queso y elote. Y la vamos a acompañar con el arrocito blanco. Ahorita voy a servir para probar. Bueno, pues ahora vamos a servir para probar. Vean qué ricas se ven. Un quesito. Le vamos a poner nuestro arroz por un lado. Está bien caliente. Recién hechecito, más sabroso. Traer mi cucharita. Miren, vean. Qué rico. Qué ricas están nuestras rajas. Vamos a probarlas. A ver si no me quemo. Si están calientes, pero si están bien ricas, gustan. Miren, vean qué rico, que se les antoje y que las preparen. Van a ver qué sabroso van a comer. Yo los invito para que las hagan, para que me compartan, se suscriban, activen la campanita para que les lleguen los videos que estoy subiendo, las recetas que hago, si les gustan. Yo sé bien que no se van a arrepentir. Son comidas sencillas, baratas y rendidoras. Y son prácticas, por ejemplo, para ahorita muchas mujeres que trabajan, mamás y todo,
y llegan a la carrera a veces haciendo comida que no hayan que hacer o no tienen tiempo para hacer bien. Estas comidas son rápidas y muy rendidoras y bien ricas, miren. Bien ricas, sin palabras. Miren el quesito. Bueno, amigos, pues me despido de ustedes saboreándome este rica rajas con queso, crema y granitos de elote y acompañados por un rico arrocito blanco con sus granitos de elote, mantequilla. Y recuerden, cuídense mucho y cocina rico con Lucía. Nos vemos a la próxima. Adiós.